Estamos en Gairúa, en el pueblo de Santa María, en el concello Cuideiro. Un pueblo marcado por la mar, pero que no solo vivió de ella. También fueron agricultores y ganaderos. Pero si por algo destaca esta xente, y por lo bien que se lleven entre ellos. Vamos a conocerlos. Santa Marina, Llargas y Riba la Llana, que va del Cabo Vidío al Bustu. Allíñense a la vera la mar pequeñas playas y riberos de descomanaos cantiles, como los de Gairúa, Calabón, La Conchona, Pumarín, Ricau o Gavieiro. Xunto con Pachouta, Santa Marina celebra les os fiestes natalaya de la ermita San Roque. Si casi, la mayor vista que fallamos dendella y la de la xente que aquí vive. Vecinos que orgullosos presumen de ser un solo a la hora de defender esta maravilla de la naturaleza que ye la costa de Cuideiro. Sentí al cielo ordes, si como llora el aire, como los nenos en el mar, entre sueños de Pipo. Hola, ¿qué tal? Llegué bien a San Roque. Bueno, fuiste llegando poco a poco. ¿Qué tal? Me mura, me mura, ahora me mura, pesa que si me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante sí. Vaya sitio que tenéis, de verdad guapo para la fiesta. Bueno, esta fiesta ya compartida con la parroquia, vamos, ya de Bayota y de Santa Marina. ¿Y cuándo la hacéis? Esto es después del 16 de agosto, el domingo siguiente. Lo que lleto esta zona de aquí, ¿cómo se llama esta zona? Bueno, aquí el Prado San Roque, vamos, ya, no hay más. Conócelo no, como el... Sí, sí, la capilla San Roque y no hay más. Vaya vistes que hay de aquí. Ese bocau de Cuideiro y vuestro. Esto ya es Santa María. Vaya guapo. Tal como lo ves. Que está, bueno, acotadín un poco, pero luego ya empieza a dispersar por los llaos. Sí, más bien hay un pueblo que está bastante dispersado, no tan escaso esa pelotonaes. Para centrarnos un poco en el mapa, ¿con qué guindamos? ¿Con qué guinda Santa Marina? Bueno, pues linda, por la parte este con Castañeras, la parte oeste Bayota y luego la parte sur, digamos, los montes o y los montes de Resiellas. ¿El pueblo este vivió de la mar? A ver, principalmente el pueblo vivió siempre de la ganadería, ¿no? Y luego pues hubo unas familias que se dedicaban al mar, al marisqueo. Pues no sé, debían ser, pues no sé, sobre 6 familias o 7. Pero bueno, todo el mundo al final bajaba a pescar, de todas las casas. Sí, bajaban pero los pulpos, eran... bajaban las nécoras. ¿Eso de allí que hay el silencio? Aquello y la zona de el Penón de la Sarna y la Sarnina. Y luego lo que es la playa y la playa silencio o Gavieiro. Que ye como la llamáis aquí. Aquí, para aquí llega Vieiro, para Gavieiro. La zona aquí. Empezaron a llamar silencio, pero no sé si fue antes o después, pero bueno. ¿Y esos otros peñines de allí? Estos peñines aquí son unos islotes ahí, que antes estaban todos comunicados. Ese que se ve ahí, llaman el Ubiquín. Qué guapo, el Ubiquín. Sí, que ya hay falta parte, que lo fue comiendo la marca. Antes arriba era mucho más grueso, y después, más para acá, pues había otra, pero esa parte de ella destruyó un rayo. Porque de hecho... Aquí, al fondo, viniendo hacia tierra, donde se ven aquellos eucaliptos, allí hay un antiguo castro. ¿La playa vuestra dónde está? La playa nuestra está más, digamos, para la derecha, casi tirando contra el pueblo Castañeras. Y la playa de Gairúa. Vamos, playa, una cala. No hay playa de arena, hay de este gravillón, de ese, pero bueno. De eso que te eches allí y haces así y estás limpio. Pero qué bien, que no, no te pones como una croqueta. En tiempos, esto fue parroquia, el pueblo. Antiguamente, porque data, de ahí que donde te digo que está el castro. El castro, ahí estaba la primera capilla. Y después de ahí, sé que la capilla se cambió a otro sitio, aquí más para el centro del pueblo. Y después, como parroquia, al final quedó Bayota. Sí fueron, antiguamente fueron tres pueblos, que era... La parte de allá, de andando con Castañeras, era Cándano, luego Regarina por el centro, y luego la parte de acá, Santa Marina. Que tanto Santa Marina como Regarina, esas dependieron de un marquesado, del marquesado de aquí de Ventana. Mm. Ahora pues están también divididos por barrios. Está el barrio La Cuesta, está el barrio La Regarina, el Regueirón, el Jampón, la Calle Abajo. ¿Y habrá también Calle Arriba? No, 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 solo ahí debajo. No, nada más bien La Cuesta. La Cuesta. Y luego estas otras, el barrio de Portugal. Mira, ¿y ese nombre?
Pues no sabe qué data. Creo que algún portugués vino por ahí de sus tiempos. Y quedó. Y quedó. ¿Ves el punto aquel que brilla allí un poco y que pega el sol? ¿El queo? Aquellas piedras que se ven allí en el mar, casi lo que hay en el acantilado del mar. Aquí ¿dónde está ese prado un poco más amarillo? ¿Eso qué es? Eso llamamos el castillo. Que está ahora el árbol, el tiempo pues desarmóse, empezaron las goteras y terminó cayendo. Y eso era un mirador. ¿Que era una torre de defensa no, o algo de eso o qué era? Eso, fíjate, un paisano que se llamaba Conversindo Martínez. Y ese señor, junto con otro de Cangas del Narcea... ¿Esos de Cangas? ¿Cómo son los de Cangas? Eran socios, fueron los fundadores del famoso Café Gijón de Madrid. ¡Guau! ¿Qué tertulias habría allí? Echarían allí la partida, yo qué sé. Y ahora, nada, eso está inaccesible. Eso, a ver, con el tiempo, yo todavía me acuerdo cuando estaba completo, tenía su puerta, su tejado. Pero claro, llegaron las goteras. Lo que hoy la niebla no nos deja ver Irlanda, no, ¿eh? No, no, te jodido. Pero otros días vemos, ¿no? Sí, hombre, a veces un día claro, ves muy bien. Desde aquí tiene unas vistas preciosas. Increíble. Aquí, hay esta zona aquí, ya te digo, mires para ese lado y hasta el Cabo Peñas. Y mires para este otro lado, aquí para atrás, ¿eh? Y un día claro, ves hasta la zona de Burela. Casi nada. Pues vamos yendo para abajo a ver gente de Santa vamos, Marina. Vamos a ver a gente. ¿Por ahí para allá? Vámonos. Venga. El pueblo o barrio de Cándano. Y lo que te comentaba antes, de que el pueblo vivía de la ganadería y de la pesca y marisqueo, y yo voy a presentarte a Servando. Y el marinero que queda, o un mariscador, o eso, que queda, y ya está jubilado. Servando y compañía. Hola. Servando y compañía. ¿Cuál es el parentesco vuestro? A ver. Bueno, pues el marido de Celsa y Servando, primos carnales. Primos carnales. ¿Y el tu hombre ya no falta de...? Ya, muchos años, sí. ¿Cuánto haz? 30. ¿Y pues tú tuviste para la mar? Estuve navegando. ¿Cuánto tiempo? Pues navegando en la mercante 8 años. Claro, la mercante quiere decir que medio mundo. Medio mundo. Tengo la lista en arriba de los puertos que entré todo día. ¿Qué hacías? ¿Un cuadernín de bitácora que ibas apuntando? En todos sitios, cuando entraba, apuntaba. ¿Y tú y es de aquí? ¿Eh? ¿Y es de aquí? No, no, yo no soy de aquí. ¿De yo dónde soy de Zamora. Uy, entonces... De un pueblo que se llama Vallesa de la Guareña. Tenemos que ir a Facelu también. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vienes tú de guía conmigo? Encargado. ¿Y cómo llegaste aquí, a Santa Marina? Pues estaba en San Sebastián y vine con una señora para cuidar un niño. Que el niño es el que está en el poste de Tino Casal. Este papel, sí. Tino Casal. Uy, muchos datos me estás dando, Caro. A ver, Tino Casal, el niño... A ver, cuéntame esta historia, ¿cómo llega? Mira. Yo vine para atender a este niño. Pedro, que claro, que ya tiene bigote. Pedro Vergareche, sí, tenía un... Tenía que murió el pobre, pero ya lo tengo. ¿Y este Tino qué es? ¿Tino Casal? Tino Casal, este es Tino Casal. Los otros... Javier, pone aquí el nombre, Javier, Paco y Joaquín. Y el grupo se llamaba sí, Fuerza. Y mira, dedicótelo. Que debió de ser el primero que hicieron, el primer grupo que tenía Tino. Celsa. Y cuando tú venías aquí de vacaciones cuidando el neno, ¿pensabas que ibas a pasar aquí la vida entera? ¿Qué va? Si yo vine un día y al otro día me quería marchar. ¿Pero por qué? Con lo guapo porque que el pueblo es... Ay, ahora. Pero cuando yo vine aquí... Y ahí es pisueta, ¿eh? ya veo la ya vikinga ella, ¿eh? ¿Qué te crees? Que era como ahora, güey. Pero es que lleva aquí muchos años. Claro. ¿Eh? Lleva aquí mira, por lo menos 60 años. ¿Y cómo conociste tú al tu hombre? Pues al mi hombre lo conocí aquí, en Santa Marina. ¿Por la calle? ¿O en un baile? No, iba yo a buscar la leche a casa de él. Ah. Y un día me preguntó la madre, nena, ¿a ti no te gusta ningún chaval de este pueblo? Dije yo, sí, hay uno morenín que me gusta. Y mira tú el morenín. Y mira tú, es tu primo. Y ya apañó. Y tú, Servando, sí. ¿Dióte tiempo a cortejar algo entre nada, tanto puerto? No, nada de nada. O sea, que vienes bien fartú, con cada puerto una. Cada puerto una mujer. ¡Ay! Y luego cuando estabas aquí pescando, al marisco, ¿dives? Sí. Claro. Tuve el marisco aquí, sí. Aquí de aquella, cuando iban estos, de aquellos tiempos, pues iban a la langosta.
que había aquí langosta. No llegue que sea un mito la langosta al Cantabrio, no existía. Existía, y era verdad. Iban al centollo, a las andarigas, como decimos aquí, o nécoras. Luego después iban estas redes que iban al trasmayo. Claro. Y bueno, se ganaban la vida. Estas son para merluza y bueno, pescan todo. El trasmayo ya era de otra manera. Los trasmayos quemarlos. Y luego pues para pescar los centollos y la langosta pues eran con este tipo de ases. Tú con esto, claro, este será de jales y que picara. No, ahí metían algo dentro. Que picaran para meterse. Había que meter carnada dentro. Claro, y engañalos. Y entonces entraba y luego no salía, claro. ¿Y esto qué era? Para el congrio, me parece. ¿El qué era para el congrio? Ese era el palangre. Ese era el palangre. No, ese era el... Esti. Sí. Oye, el congrio, qué miedo. A mí dame mucho miedo el congrio. Pero submarinismo y eso nunca te dio por hacer, por meterte por bajo el agua. No. Tú desde arriba ya sabías dónde había, ¿eh? No, había aquí, mira, teníamos un llevábamos espejo, que lo tiré ahí también desde la casina. Pero te tiraste, desapareciste. Sí. Para no subirlo. Para no subirlo ni querer saber nada. O sea, la mar ya acabóse. El espejo era un espejo, ¿cómo llegué eso del espejo? A ver, era un cajón de madera cuadrado y abajo tenía un cristal. Sí. Entonces, mirabas como si fueran con las gafas de submarinismo. Entonces, metiendo en el agua, ibas mirando el fondo y luego con el garbato este. Sí. Pues era con lo que pescaban el centollo, para subirlo para el barco. O sea, lo que dicen de pescar centollos. Eso, era todo artesanal, a mano, ¿no? A mano, sí. Eso. Pero bueno, aquella pescaba, ¿qué? 180, 200, 200 y pico, 150. Centollos. Sí. Pero vamos. Y grandes, al día, además. Al día. No, casi, hubo un tiempo casi los escogían. Oye, si un día te digo yo que me lleves a pescar algo, ¿todavía sigues o no quieres saber nada de la mar? Ahora, no tengo ni chalano ya, ni barco. Nada. Quitaste. Tú como mi abuelo, el día que salió de la mina no quiso saber más nada. No quiso saber más nada de la mina, ¿eh? ¿Seguiremos ruta? Bueno. Estamos aquí al sol más a gusto, ¿eh? Bueno. Celsa. Pues vamos a dar otro volcán. ¿Cómo oye? Mira la de Zamora. Mira la de Zamora. ¿Quién diría que se halle vikinga del Tou? Tan roxa. Ahora vamos a llegar aquí a la playa de Geirua. Merece la pena el caminín, ¿eh? Lleva un tiempo, pero presta. Sí, pues sí, lleva un paseo un poco largo, pero bueno. Y ahora quedan unas escalerines para abajo. Sí, ahora queda el resto, que hay que bajar por escaleras, que son casi 200 escaleras, pero bueno, son 200, bastante rellanadas. Sí. Son bastante rellanadas y bueno, pues bájense bien, ¿eh? Madre, qué guapa. Y para las nasas, para todo eso, no existían las escaleras, ¿eh? Era un sendero de cabras. Pero subiese mejor que así, ¿eh? Sí. ¿Parece? Sí. Y era más cómodo que la, que la escalera. Porque claro, la escalera tiene la medida del que hizo la escalera. Subiendo cargado, subías mejor por sendero que con las escaleras. ¿Y para bañarte? ¿Tú venías aquí a bañarte algo? Para bañarme poco. No, ¿eh? Tenía miedo al agua. Sí, tenías miedo. Tú bañas el agua dulce a poca, ¿eh? ¿Tú tienes traje baño? Sí, debo tenerlo, pero no sé. Debo tenerlo, pero vamos, que no, no hay una prenda que... No, claro, que explotara yo. Si te tenías que bañar, no. Y ya es segura, o sea, tienes, sí, sabes que vienes, sí, que tienes, sí, que caminar, sí, sí. Pero una vez que estás en el agua, y es buena para bañarse. Sí. Esta playa está haciéndose muy famosa porque viene mucho, sienta retratala. Sí, viene muchísima gente. Ayer, ayer debieron dormir aquí, franceses. Eran 8. Sí, sí, vienen franceses, vienen 7 u 8. Tenía la fama la del Yau, ¿eh? Sí, antes era, pero, lo que era la playa Gavieiro, pero bueno, a ver, ahora estos son modas, claro. ¿Entiendes? Y bueno, la gente es un... Japoneses, también, bueno, de todo. El año pasado fue un japonés, eran dos, hablaban castellano bien, vaya. Decía mi amigo uno que se encontrara una casa aquí que la compraba. ¿Dónde? Y dice, voy a mirar en un lugar que a ver. Pero era nada más para sacar las fotos. ¿Y aquí fue donde cortaste tú los filos y dejaste caer todo el aparejo? No, eso fue abajo que lo quemé. ¿Que lo quemaste abajo? El día que se jubiló, quemólo todo. ¿Quemélo todo? Nunca se sabe más nada de la mar. Con lo cual, estos escaleres tienesles contáis, ¿eh? ¿Vos? Porque salíes de aquí, del puertín. Bueno, salíamos aquí o de esta de aquí. Claro. Cuando está más mala la mar, entrábamos en esta otra de aquí. Pues mira, ahí detrás de ese que llamamos el Penón de los Ayos. ¿Esta de aquí? Hay una cetaria que está cerrada. Bueno, te queda lo que es el armazón. No tiene ya ni puerta ni nada. Y de ahí
me acuerdo cuando había un cable estante hasta aquí, arriba, y ahí, con un motor, pues era como si fuera un telesilla, bajaba en las cajas y subían. De Centollos. O sea, de todo. Vaya de paraíso. Todo. Porque era cuando empezó. No, pues nosotros no. Nosotros no, no, yo no, vengo, de esto. Yo era, creo que era vengo Centollos aquí. Francés. Ah, que estaba criado aquí, me no, miran igual. Traíanlo de. Era cuando empezó la moda de. Claro, era mucho más barato. Sí. Entonces empezaron a traerlo de las costas de Francia. ¿Y daban un remojón aquí? Y teníanlo aquí y luego, pues. De aquí era, el... Eran emigrantes. Y luego repartí. Tres maneras. Yo vengo aquí a la playa y veo un montón de cachilones cargados de centollos y creo que lloro. No, pero no saben cómo los de aquí. Ni punto de comparación. Pues luego todas estas piedras tienen su nombre. Que puedes decirte observando, porque yo casi ya ni me acuerdo. Por eso. Y esa de allí, de la de fuera del todo, ya la Salguera. La Salguera. Sí, hay un carrero que llaman Carrero de la Salguera. Luego que hay otra grande de allí, el Carrero del Salto. ¿Y a las de para afuera, las de Punta Cándano? No, la Punta Cándano, la Punta Cándano queda allá arriba. Allá al otro lado. Sí. Y luego la calle de fuera del todo, la Punta Nordés. Y luego hay allí aquella otra donde rompe la mar, llama la Chenona. La Chenona. Y esos los arenosos, esas de ahí. Donde rompe la mar, ¿eh? Ahí donde está rompiendo la mar ahora. Aquel claro que se ve ahí todo blanco. Los arenosos. Y ahí escogís donde debéis ir a pescar y a mariscar. Bueno, pues ahora vamos a ver a Germán, que es el domador de estas fieras. Madre de Dios, vaya bueyes. De los bueyes, que nos enseña desde pequeñinos, para ir poco a poco acostumbrándolos. Claro, porque, madre de Dios, pero mira qué animalonos. ¿Qué, Germán, y es tú? ¿Qué tal, Sonia? Tienes los preparados de cría. Sí. Tengo aquí los aprendices, tras. Él va a explicarte cómo. ¿Qué tal? ¿Cómo tal? Yo voy como pisando huevos, ¿eh? No pienses. ¿Qué tiempo tienen? Pues estos tienen un año. ¿Y de este tamaño al otro cuánto tarden? Pues 9 años, 8 años. O sea, que siguen creciendo, Estos estarán creciendo ahora 7, 8 años para llegar a ser como aquellos. ¡Guau! ¿Y estos tan pequeñinos ya se afallen con...? Es que tienen que aprender así, tienen que aprender de muy jóvenes, para que vayan bien, para que no se les haga novedad. Cuanto más tiempo tardes, más les cuesta aprender. Estos es la quinta vez que se les pone el yugo y se empiezan a mover. De hecho, por eso van con las cuerdas. Todavía no saben ellos ir detrás de mí, detrás de la guiada, no saben ir correctos como van aquellos. Pero bueno, ya saben. Germán, ¿y esto dónde te viene a ti? Esto viene de mi abuelo y de un tío mío, que era carretero. Pero tú dedíquese al ganado y al trato y demás. Yo soy tratante. Ah, claro. Y entonces, pues bueno, pero esto es... Eso tiene lo casi como hobby. Esto es un hobby. Los grandes, por ejemplo, ahora lo único que hacen es en verano, salen a unos eventos, a unos arrastres que organizan comisiones de fiestas, alguna entidad... Y a ver, aquí está todo esto muy preparado. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues empiezas a llamar, a Galeri, bien, va Romero, va Majo, bien, va. Claro, ahora van rápido. Bien. Que yo que ahora lo que ellos estás enseñando ya que vayan despacio. Estos no saben todavía ir bien despacio. Ya. Van con un poco de... Hombre, esto lleva un proceso, ¿eh? Esto no, pero yo te pregunto antes si los grandes corren tanto. Porque estos no, todavía dan... estos dan menos miedo. ¿Y ahora qué tienes? ¿Que meter estos aquí y luego tirar por los otros? No, ahora vamos a coger los grandes y vamos a ponerlos al rastro donde los entreno. Vale, ¿y con estos qué hacemos? Con estos, atalos ahí y ya, sin problema. Probitín, ¿cómo se llama? Ay. Aquel Alegre. Alegre. Y claro. Este Romero. Alegre y Romero. ¿Vas a ver, güey? ¿Y cuánto tiempo los tienes cuando los sunces? ¿Cuánto tiempo te aguanten con poco tiempo, el sugo? Tiene que estar poco tiempo porque se les calienta la cabeza. Claro.
se les empieza a molestar, entonces no conviene hostigarlos demasiado. Claro. Hay que hacerlo todo muy por las buenas. Tienen que prestallos. Exacto, que lo hagan ellos con gusto. Y no se pueden pinchar ni maltratar de nada. Claro. Va, ven. Ay, claro, están mirando para nosotros. Venga, va. ¿Espérate aquí o ven, qué pago? Sí, esperas ahí. Vale, espero aquí. La cartera, ¿eh? Míralo, va, muy va. Mira qué sonar tienen. Ay, mira los otros. Asústense de ellos. No, bueno. ¿Y estos van detrás de ti? Siempre. Y luego detrás de ti. Luego van detrás de ti. Detrás de mí, no, fío. Madre mía. Esto, para domar esto, hay que ser muy paciente. No puedes pegar ellos. No, no. Bueno, no, porque vamos, como que... Anden sobre los 800 kilos cada uno, ¿eh? Y obedecen por el hombre, ¿eh? Ya, ya, y increíble. Lo veas eso, dices, oye, ¿cómo es posible que un animal entienda por el hombre? Pues entienden. ¿Qué cosa? ¿Esto ya es lo que tienen que mover ellos? Esto ya es lo que mueven ellos, que ahora está, no está cargado del todo, porque cuando más lo cargo es cuando van a... cuando estoy entrenando fuerte para los arrastres. Normalmente va con 1000 kilos... ¿Y ahí cuánto hay? Ahí hay unos 800. Normalmente va con 1000 litros de agua y 300 de arena. ¡Uf! Ahora ellos entran aquí, que ya saben, ellos ya saben más o menos lo que tienen que hacer. Dar vuelta. Vuelve, ven. Entra. Qué impresiona, entra, ¿eh? Entra artillero, majo, ¿eh? El tamaño de estos cambia, animales. Oh. Vale, oh. Vale, bueno. Pasa. Haga artillero, pasa, cambia, ven. Vale, oh. Oye, tú aparcando no hay quien te tosa, ¿eh? Si falla esto con... Aparco mejor con ellos que con el camión. Porque vaya dominio. Vaya dominio. Y claro, los dos machos llévense bien entre ellos, nunca sí, entre bueyes no hay jornadas. De 100, ¿no? Están siempre juntos. ¿Sueltos? ¿Cuando los tienen sueltos ahí por los prados? Suelto siempre hay uno que manda, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Cuál es el dominante? El derecho. Qué guapo. Pues... cuando quieras. No, mandes tú. Tú pues aquí es el amo, ¿qué hay que hacer? Nada, llamar. La cartier, ven. ¡Va, voy, va! Mira. ¡Oime! Pero si lo mueven como nada. Ven, Sonia, ven. ¿Qué, yo qué? Ahora, coge. Para. Ay, Dios, como ahora, si fuera una mayorete. Ahora, ¿quieres tú? Ay, van. Madre, que se me van para pa allá. Llama artillero, ven. Ven a Cartier, majo, se, ven. Están desviándose. Llama para acá, ven. Para acá, para acá. A Cartier, ven, majo, ven. Vuelve, ven. ¿Por qué corren? Tú, ven para aquí. ¿Y por qué vos, tú, vos ven para aquí delante de mi mujer? Yo, no, mira, yo voy a la chepa tuya. ¡Hala! Ven acá, majo, ven. Da el nordeste, ¿eh? Vale, no te preocupes, que ahora vamos a entrar aquí en la Virgueiro, a casa de Lita. Ay. Y seguro que nos tienen algo aquí para... Mira, Lita. Mira. Pero mira si tiene un chigre montado. ¡Lita! A ver, Lita, ¿qué? ¿Está la borona o no está la borona? Pues estoy con ella. Pero ¿y esto que tienes aquí a la puerta? Es para los invitados. No me digas, que venimos de invitados. ¿Sales a darme un beso? ¿Puedes desear la sí, receta? Sí, cariño, sí, claro que no. ¡Madre de Dios! Oye, ¿y los gatos tienes los avezados? A que nun coman, porque los arroz quede, no, quede claro. Sin chorizo. Un besito. No, no quedes sin chorizo, no tengas miedo. ¿Naciste en esta casa, Lita? Sí, señorita. ¿Lleves aquí toda la vida? Toda la vida. ¿Y cuál fue tu trabajo? Mi trabajo fue el del campo, el mío. Siendo más vieja, claro. Cuando iba a la escuela, pues iba a coser a cudillero, también fui una temporada. Luego, pues aquí en el campo, me casé a los 19 años. ¿Una nenina? ¿Y tuviste pues, menos? Uno. Un nene, chaval. Un chaval. Tengo un chaval ahora. Y bueno, bien, era marinero.
¿El tu hombre o tu fiu? No, el mi hombre era marinero. ¿Y para dónde iba él? Iba a la langosta. ¿Cuando había langostas? Cuando había langostas, iban para el cerrón. Tenían primero un barquín pequeño, luego ya tenían una lancha. Y luego yo aquí estaba sola. ¿Tiempo para pasarlo bien? ¿Tuviste y tienes? Tiempo para pasarlo bien. Yo muy bien no lo pasé, o sea, porque, claro, casemos 19 años. De aquella por si vas a las fiestas de por aquí al rato. De aquella a las fiestas de por aquí. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo como era tan ruina soy ahora, pero era muy ruina. Y entonces digo, ¿a mí quién me va a querer? Mira tú, sí. Date. Y era ruina. Y yo iba a las fiestas cuando nos dejaban, ¿eh? Claro. Que no, ya sabes cómo era antes. Entonces yo bailaba a lo mejor con una amiga o tal. Jolines, iba con ella, yo veía la que era menor que yo. Y yo, bueno, conformaba, que era más baja. Sentíste, ponéis un poco más de tacón, ¿eh? Ahora tienes que enseñar el gaño de Onda Peñes. El gallo de Onda Peñas y de esta casa. El polvorete. 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 Pero y tú sabes... el jefe de Asturias entero. Y es la estrella de Onda Peñas. Parte del extranjero. Pero ¿eh? ¿Cuánta gente está esperando conocer en persona? ¿Qué sé yo? Ya lo saben. A Polvorete. No, ya lo saben. Ah, ya lo dijiste hoy claro, en la radio. Claro, claro. ¿Cuántos años tiene Polvorete? 10. 10 años. 10 ya. Años. Y Polvorete, haz gala del nombre... Pero bueno, vamos... por esos años igual ya... Me callé, viejo, ya... Oye, los viejos no se pueden. Vamos a verlo. No sube. ¿Dónde está, Polvorete? ¿Dónde lo tienes? Polvorete aquí... está aquí. ¿Qué tiene? ¿Camerino de estrella? Sí, ver, sí, está. Mira, aquí tiene sofás. Tiene armarios para la ropa. De todo, pues estoy... Mira para acá, está como un rey. ¿Ves? Polvorete. Qué elegante, el Polvorete. Pasa para acá. 10 años. Y Polvorete ya está... Tiene la pita poniendo. Ay, tiene ahí la pita, o sea que ya trabajó. Bueno. Polvorete. Pero este pitu no va para caldo, ni para ni pa arroz. ¿Quién lo coce? De lo duro que está ya. Provín, claro. A ver, Polvorete. ¿Qué? Vas a pegarme. Míralo, míralo. Mira, ¿cómo se pone todo ahí, espero? Mira, mira, mira. Ay. ¿Cómo se ponga ahí, espero? Claro. Mira, Polvorete. Cuando eres joven. Estás en casa de él, ¿no? Claro. Así como no, así. Pero bueno, un poco noble ye. Lo del nombre, ¿por qué fue vida? Porque había un cantar de Polvorete o yo qué sé. Polvorete. El de pun catapun chispun y se sacó sí. Ese, ¿no? Eso, eso. Claro, claro. Y tienes lo aquí para criar. ¿Es que eso? Ya no sube, ya no vale. Ya no sube. No. Dice, ¿cómo que no subo? Está protestando. Él dice que todavía puede. Pero, ay, si fuera joven, aquí íbamos a atar. Digo tú y yo, que es muy malo. Sí, ¿eh? Además, no más que espolones tiene. Bueno, por eso no se come. Y eso que corté un poco yo de ellos, porque... Los espolones no se come. Pipo. Ya, pero de viejo. Una estrella mediática. Claro. ¿Cómo estás mirándolo por cachos para comerlo? Pero vi que mío. ¿Quién lo come? Había que pagar ya que lo comiera. No, pero ahora con la vida express, hablando. No, no, ¿eh? No, es tú no hablando, hombre. ¿Sí? ¿No te parece? ¿Qué pasa? No. ¿Qué va? ¿Qué va, hombre? Con 10 años enriba un pito. Por favor. Vamos a Fela Barona. Vas a enseñarme. Y me vas a ayudar. Bien. ¿Eh? Polvorete, venimos enseguida. Y queda aquí tranquilo. Si no, bien tranquilo. Ay, qué bien. Y encima cocinamos y todo. Estupendo. Sí, hombre, hay que hacer algo. Tú donde quieres que vas a trabajar. Bueno, pues ahora que venimos ahora aquí en paseo, este era el camión que antes bajaba a uno de los molinos que había aquí, porque aquí antes en el río este, que llamamos el río Molinón, había cuatro molinos. ¿Cuatro no menos? Cuatro. ¿Y queda alguno?
Queda parte de este que baja aquí abajo, al fondo, queda parte, porque hace como 30 y algún años, una gota fría, la trancó y llovió tanto que la embalsó y llevólo todo por delante, nunca quedó nada. Y ahora pues... Bueno, ¿y esto desemboca aquí? ¿Esta parte del pueblo cuál es? Este es el barrio La Regueirina. Barrio La Regueirina, que huele a azahar y tiene siente guapo. Mira qué dos. Mira, ya llegamos aquí a casa de Eugenio y Nieves. Muy buenas. Y... Hola, Sonia. ¿Qué tal? Me mula, me mula, dora, me mula, pesa que si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Caballero. Hola, Sonia. Voy a darte un beso y vuelvo para acá. Hombre, uno solo, no me conformo, ¿eh? Así que vaya casa más guapa que tenéis aquí. Bueno, no, para dos, no te pare demasiado casi. Para dos y el gato. Y el gato. Pero ¿cuántos fuisteis en tiempos? No, en tiempos fuimos el hijo, la abuela y nosotros, cuatro. ¿De qué vivisteis? ¿Cuál fue el trabajo? De la agricultura. De las vacas. Primero maíz, patatas, trigo. ¿Y algo de ganado también? Sí, teníamos, ganado, teníamos sí. 20 o 20 y tantas vacas. ¿Y esto qué es? Este pues es mira, esto es un molino que había aquí. Ahí abajo. Ahí abajo, un molino. En el río. El que me falabas antes. Sí, el que te falaba antes, que quedan ahí cuatro paredes. Y casi después nada, levantas así el tejado y ya ves todo lo que había dentro. Uy. La rueda, la cama del... De la molinera. O del molinero, eso no se sabe. Sí, porque... Yo siempre hubo molinero, porque tenía un prado ahí que iba a segar, nunca había molinera. La desgracia esa fue. Vaya picardía que nos acaba de decir el tu hombre. ¿Quién lo hizo esto? Esto, un hijo. El hijo, bueno, un hijo el hijo que tenemos. En los ratos libres. Eso era para pesar y para mover la muela, ¿no? Sí, para coger la muela para cuando la había que picar un poco. Y con cuando había era época. Esto era la canal del agua. Cuando había mucha y abajo, pues mucho de moler, pues dormía hacia la noche el molinero ahí. Claro. Para no perder tiempo porque había mucho que moler. Claro, todo se molía mucho. Claro, era todo el pueblo. Era el pan, donde salía todo el pan para ahí. Era todo el pan. Y este es maqueta real del que había aquí. Sí, maqueta real. ¿Y esto qué es? El castillo este. Esto era un castillo, no sé, ahora hay mucho que nos bajé por ahí. ¿Tú sabes algo, Pipo? No, sí. quedan cuatro paredes. Cuatro paredes. Este y el castillo que me enseñaste desde arriba. Sí. Que habían hecho para mirar la mar. Sí. Y a merendar allí. ¿Cómo vos conocisteis? Aquí. En un baile que hubo aquí en el pueblo próximo. Ya me tiró los tejos y quedó la cosa así pendiente, pero luego eso fue que antes de julio, que es la fiesta de aquí, y el día de la fiesta de aquí ya, entonces ya definitivamente. ¿Y costó mucho? No. ¿No lo puso difícil tu padre? No. ¿Cómo hacéis para cortejar? ¿Dónde vos veíais? No. Pues, mira, paseando por ahí por la carretera, el día que llovía, aquí en una casa que veríais ya o pasasteis por ahí las palmeras, ahí teníamos autorización de un señor que llevaba todo eso para meternos debajo de una galería, cuando llovía. Cuando llovía, y estabais rezando porque cuando lloviera. Cuando no llovía detrás de los maizales sin entrar en ellos. Yo no necesitaba poner pañuelo porque desde ahora hay mucha arboleda, pero entonces, cuando éramos novios, no había arboleda. Y yo desde mi casa, desde el piso de arriba, lo vi a segar ahí en el prado. No necesitaba pañuelo ni nada. Eso fue un invento que se hizo él. ¿Sabes lo que pasa? Que bueno, yo es que en aquel momento me acordé el cantar de una de las preferidas mías, de Anabel Santiago. Oye, mía. Ven a verme, ven a verme. Ven a verme, ven a verme. Que estoy sola, pero no. Eso no pasaba, no tenía necesidad. Nos veíamos. Bueno. Menudo estaban los tiempos para decir, oye, es que tú, fía, ponga el pañuelo cuando vos vais de casa, arrea, entonces sí que no entraba más en casa. Y eso era verdad. No. Eso fue cosa de Eugenio.
Bueno, vamos a tomarlo. Mira para acá. Pensión bar hospedaje peregrinos Gallo. Sí. Aquí hay gente que alzó algo. Sí, algo. Puede ser. Algo, algo. ¿Quién lleva? Muy buenas a todos, ¡Buenas! Oye, vaya, ¿cómo tenéis el chigre? Sí, la tertulia de todos los días. ¿Tú y es Lama? Sí, y Raúl. Y Raúl también. ¿Y estáis ya todos servidos? ¿Tienes el asiento atendido? Sí, toda muy bien porque es buena gente. Dame un beso. Sí, cielo, sí. ¿Cómo no? Guarda. Los que quieras. Los que tú quieras. Me mura, me mura. ¿Y ese apellido Gallo de dónde viene? De mi padre, que fue de la parroquia de Malleza. Claro. 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 Gallo Cano, que es vaqueiro. Vaqueiro. Los apellidos vaqueiros. ¿Enganchasteis una vaqueirina guapa para el pueblo? No, bajo ella. Claro, ¿sí? Pero mira, quedó. ¿Y dónde lo topaste? En el cine en Cadavedo. Ay, ¿no había cine aquí en pueblo? No, vida, no. Aquí había salón de baile. De aquella ya no había cine. Había lo antaño, pero no había cine. Salón de baile hubo. ¿Y el salón de baile dónde llega? Aquí al lado de una casa azul que hay aquí a la orilla, que se llamaba La Tienda. ¿Y todo este trabajo salió de la pensión, del bar? De vacas que tuvimos también. Y vaques, ganaderos. Mira, mis padres compraron esta casa después. Después de venir de arriba, compraron después esta casa. Entonces ellos tenían bar, tienda también. Y yo estaba con ellos hasta que me casé. Y luego cuando me casé, pues mi marido tenía vacas y vivíamos todos juntos aquí, en casa, con los padres y los hijos. O sea, éramos una casada, éramos siete. ¿Y la pensión dónde la tenéis? Allí enfrente, mira qué bonita es. Esa casa tan guapa. Sí, tan guapa es aquella. Pero esa casa tiene historia, esa casa de Indiana. Mira, esa casa fue un señor de aquí a Cuba. Entonces en Cuba hizo dinero. Y cuando vino, trajo los planos para hacerse la casa aquí. Y para casarse con una chica más joven que él. Claro. Bueno, total, que querían hacer una casa grande porque querían tener muchos hijos. ¿Y en qué año pasáis vosotros a formar parte de la historia de esa casa? Sí, pues habrá 30 y pocos años. ¿Que la comprasteis? Sí. Ellos murieron y entonces los herederos, que eran sobrinos, quisieron hacerla dinero y nosotros las compramos. ¿Y desde el primer día fue pensión? Sí, sí, sí. ¿Nunca pensasteis ir a vivir para ella? No. No, no, pero como estábamos aquí con los padres... No, estábamos aquí con los viejos. Estabais viendo el negocio. Y desde aquí estábamos ahí... Estábamos aquí con los viejos. Claro, entonces pues así fue bien. ¿Y sigue abierta? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los 365 días del año. ¿Quién siente? Porque supongo que... Mucha gente, mucha gente. ¿Esto no hay ruta de Xacobea? Sí, también. También pasa mucho peregrino. Vendrán de peregrinos a dormir también. ¿Sabes cuántos durmieron el año pasado? No. 1125. O sea, que también sois hospitaleros. Sí, también. Nos dais la compostela de milagro. Y sellamos la credencial y... Bueno, todo. Qué bueno. Todo muy bien. Normalmente los que duermen en Muros del Nalón suelen dormir aquí. Los que duermen el en el Pito también. Y ya luego desde aquí al Huarca. Los que duermen en el albergue de Sotoliña ya pasan a Cadavedo. Ya tiren para Cadavedo. Porque vienen hacia los 25 kilómetros. Son otros peregrinos que hacen el recorrido más barato. Porque el que va al albergue, claro. Claro, no, y cada uno lo que pueda y lo que pueda. Y claro, claro. Veo parrilladas a dar con un palo. Sí. Parrillada, parrillada, parrillada. ¿Eso qué? ¿Que organizáis vosotros? Sí. ¿Desparrilladas? Bueno, a ver, hay unos que llegamos, que, como te decía antes aquí, que somos los que figuramos, pero colabora todo el pueblo. Todo el pueblo. Sin el pueblo no hacemos nada. Sois un pueblo muy unido. Sí, sí, sí. Bueno, hay que ser unido. Bueno, gracias a Dios. Entonces hay que unirse. Gracias a Dios. Yo te comentaba que aquí, oye, vamos a hacer esto. Hay que poner perras. Sí, la verdad, que para esas cosas, para eventos, no, cualquier cosa, la gente no hay problema. Colabora muy bien. Bueno, ahora vamos a ver si está por aquí Amalio, a ver, es que les puede enseñar. ¿A qué he ganado? Un poco tiempo, ¿y dónde entretenés? ¡Amalio! ¿Dónde entretenese bien? Sí, sí. ¿Y el ganadero del pueblo que está así de siempre en activo? Siempre, siempre. A ver, ¿a dónde has metido? Oye. Digo yo, ¿Amalio? ¡Amalio, Amalio, Amalio! Llevo esperando aquí la tira, ¿eh? ¡Me mura, me mura! Pero las vacas tienes les atendidas. No, las vacas, mira. Claro. La comida ya están preparadas.
para luego ordeñarse. Porque claro, la historia del yo muy guapa, porque tú eres ganadero, pero fanático. Sí. Gústate la ganadería por lo que te da de comer, evidentemente, pero también gústate que el resto del mundo lo sepa. Y es de los que abres la tu ganadería a que venga quien quiera. Sí, a que vengan a verla. Y la ganadería la heredamos mis padres hace 30 años, con 25 vacas, y ahora tenemos 87. Porque vos tú eres nacido de este pueblo. Sí. Y los dos padres trabajaban en esta ganadería. Sí, pero y más fueron pequeña. Tan buenos que quedaron con ella. Los sí. amos pasaron y la a ellos. Eso, oye, que son buena raza, ¿eh? Sí. Porque son seres muy... Pues muy trabajadores. Muy habitual. Pues estáis la comedia también, ¿eh? Pero trabajadores muchos. Sí, al 50%. ¿Y los tus padres eran nacidos de aquí? Y mi madre fue de Castañeras, del pueblo al lado, y sí, mi padre de aquí. ¿Y casástete aquí? No, en Acercabo, en Villuir, en Luarca. Bueno, ¿tuviste nada? Nada, fui ahí mismo, nada. ¿Y dónde la topaste? En la discoteca. ¿En cuál? Como que en el Parque Marisol. Parque Marisol. Dime también. Era la que había cuando... Pero no había otra cosa. Y además, no la conocí hasta los dos meses de bailar. ¿Por Porque qué? No se veía nada ahí dentro. O sea, tú era todo por el tacto, amante. No se veía nada. Hasta que un día la vi fuera y digo, ¡uy! Mira. ¡Qué guapa ye! ¿Qué es lo que más llama la atención a la gente que no tiene pues, relación con una ganadería? Por ejemplo, lo grandes que son las vacas. Sí. Sí, es que son muy grandes. Son animales que pesan de 500 a... Pueden llegar hasta una tonelada, hasta 1000 kilos. Y ordeñar. O sea, tirar del teto y sacar la leche. Bueno, a mí también, ¿eh? Y una cosa que... Y la gente lo que hace, ordeñamos las vacas, damos el biberón a los yatinos, vemos las cabras, los conejos... ¿Con ellos, cabras? Cabras, caballos, ponis... Como para tres, ir a la mar. Tres burras muy guapas. Uy. En esta granja casi todo y hembra. Mira. Vivo con cuatro mujeres, tengo mi madre, mi mujer, dos fías. Y acabo de poner. Sí, sí, casi acabo de poner. Hembras, ¿y machos, los, muy, los machos? Muy poco, muy poco. El que quede de macho aquí vive bien. Entero. Sí, el macho siempre pero cuesta, entero. Pero cuesta por trabajo. Por eso tiene que ser un una más. Me cuesta trabajo. ¿Qué me enseñes de aquí? Tú echa cuentas que yo soy nada, tenemos... una niña que llega por primera vez a... Bueno, ya ves que tienen todos el nombre, la fecha de nacimiento, el nombre del claro, padre... Claro, tienes el crotal y luego... Claro, luego iba a identificarlas. Estela. Y para cuando inseminamos no cruzar las líneas sanguíneas. Ah, claro. Nunca inseminamos con el padre ni hijos de él. Mira, por ejemplo, esa... Se llama Schnibbenhen. Y es una vaca de una familia alemana que nos visita todos los años. ¿Cuál es esta? Esa es guapa, ¿eh? Schnibbenhen y muy guapa. Y significa Blancanieves en castellano. Esta es Schnibbenhen. Esa es... Blancanieves. Sí, porque todos los que pasan por la granja... Y la Merkel sabe lo, porque te no, cuida no que te cobra. No, lo sabe porque me va a cobrar por ella. No, esto está así un poco... No, no, no. Claro. Y mira, ahora está rumiando. ¿Ves? Sí, ya comió. Y bueno, como todos los que pasan por aquí suelen poner un nombre a un ternerito, yo que tengo una ternerina ahí, que tengo un día... ¿Tienes una chatina? ¿De un sí, día? Sí, sí. Uy. Yo creo que la tienes que bautizar, ¿eh? Sí, ¿cómo ye? Blanca. ¿Blanca? Blanca entera. Bueno, como Blanca Nieves está quitado, ponemos y Nidia, como la manteiga. Vale. Nidia, gústate. Ya está. A mi padre me bien. ¿Dónde está Nidia? Que vamos estoy ya naguando por vela. ¿Para allá? Sí. Nidia, de aquí no va a salir nada. Probina, ¿cuándo dices que nació? Ayer. ¿A qué ayer hora? A las 11 de la mañana. Ay, probé. Mira cómo irá. Se enfame, pero bueno, luego claro, comerá. Ya se cabreó. Dentro de una hora damos el biberón. No se te enganchan los cabres, ¿eh? No, no. Mira, ahí tenemos las cabritinas. Pero son una pasada los cabritinos pequeñinos. Nidia. ¿Cómo oye? Bueno, está... ¡Ay, madre! ¡Mi! ¡Mi! Oye, pero tú y es muy pancho. Oye, pero estoy tocando algo que está un poco mojado. Sí. Mira cómo me mira. Es que aquí no solemos poner dodotis, entonces a veces... ¿Qué? ¡Mí! ¡Madre de Dios! ¿Y ahora qué? De 7 más sitio, no sabes no, ni ir. No, enseguida lo cuenta la madre. Venga, que tapa allá. Ahí voy. Mira, que suavilao. Bueno, así que está pues ahí ya en ya estaba a quedar de por vida aquí, ¿eh? Sí, esta en va a Santa ser Marina. Madre. Está ahí de cría. Esta va a quedar para madre, sí.
hasta a ver a Mari, Enrique Tordable. Tienen aquí el taller, tienen aquí un pequeño Mari, museo. Aquí y Mari. Todo. Mari y Enrique Tordable, que sí. Ye... ¿Esto qué ye tan grande? Es un taller. El taller mecánico que tenemos Taure, aquí en el Mari. Pueblo. Hola. ¿Qué tal, guapa? ¿Pero tú de dónde eres? Yo soy de Salamanca. ¡Ay, un salmantín! ¿Y tú? De Guijuelo. Yo de aquí de Santa María. ¡Ay, qué jamones! Y además te acuerdas los jamones, del embutido, la cecina y todo eso, ¿no? Nada, hagamos lo que gusta. Todas las calles huelen a jamón. ¡Qué rico que es! Sí. Tenían que hacer un perfume, una cosa, pontate. Te mordía. ¡Hombre, claro! Pollan betones. Entonces, tú y es asturiana. Y sí, yo soy de este pueblo. De aquí. Y me crié en esa casina de ahí arriba. Sí. Qué guapo. Veías todo el mar todo desde el mar. Allí. Sí, sí. ¿Y sí. cómo ya quedaste con un mira, y quería tratar de volar, pero nunca volé. ¿Pero volaste bueno, pues algo? Volé, mira, volé que marché a Madrid y allí lo conocí allí. ¿Y sí, por sí. qué vinisteis para aquí y montasteis un taller? Pues muy sencillo, porque aquí no había ningún taller alrededor y cada vez que veníamos de vacaciones a ver había a los suegros y a los cuyaos, por aquí no había nada. Y yo digo... malo me tiene que pasar o algo para que yo no pueda vivir aquí. Entonces, este pueblo tuvo taller mecánico, tenía cetaria... O sea, ha tenido, lo que pasa es que ahora todo, ya... Sí. El, los años estoy jubilado. Sí, claro, que, pero estuvo en activo. Hubo gasolinera. ¿Gasolinera dónde estaba? Allí enfrente. Ese edificio, ay, que decía yo que era. ¿Y aquí qué arreglabas? Tractores, todo, coches, todo. Motos... Hasta las garcillas. De todo. Te lo juro, lo que las sartenes, lo que todo. Había. Sí, 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 o sea, sí, que sí. La soldadura la se te viene. De todo. A todas. Claro. De todo. ¿Y lo del museo? Lo del museo fue cosa mía porque, mira, vamos a verlo. ¿Museo? Este lo empecé a hacer el día 20 del 2000, de mayo. Sí. Resulta que tiene el prado muy bien segadito y tal, ¿no? Entonces digo yo, oye, pues pensando una noche me voy a hacer un museo de aperos de labranza. ¿Y todo esto teníaslo tú por casa? No. Lo estuve recolectando por muchos sitios, ¿eh? Venía la gente a verlo, puse publicidad, lo tuve en Onda Peñas mucho tiempo... Vinieron autocares, vino gente, vinieron de los colegios. Oye, yo no puedo seguir andando aquí sin pararme. Viene mucha gente, sobre todo ¿cómo mayor. ¿Y este? Mayor, que recuerda pues lo que era esto, claro. Lo que era todo esto. Todas las aperos, ¿y cuánta gente recordará lo que eran las vacaciones también, en uno también. Como este? Ay, la familia uno, entera, el perro, el pájaro. Ay, Dios. Del año 73. Ahora están aprendiendo los nietos a andar en él. Ahí le encanta. De bueno, pero esto fue restaurándolo él, ¿eh? Ah, no, claro. Este estaba desguazado, ¿eh? Este estaba de baja, este coche, ¿eh? Sí. Y guapísimo. Y el colorito. Sí. ¿El pozo estaba o hicisteis? No, el pozo es mentira. El pozo está lleno de agua, pero porque... Pero porque llueve. Date cuenta que la vía del tren está aquí debajo. No me digas. Aquí hay un túnel de evasión. Ahí sale. En la curva esa sale a 8 metros está el tren. Y cuando pasa el tren cimbla el prau. Sí. En la cama lo oímos, en casa lo oímos y todas esas cosas. Estando comiendo. Sí, sí. Ay, no, pensé que era el trigo, no puede salir tan redondo sí, sí. todo. Estando comiendo, vibra. Sí, sí. Mira tú. Cuando yo tenía el museo, aquí era el Pozo de los Deseos. Y tenía puesto un pozo. Y mira, mira el otro, y así se ven poco. Y echaban las monedas aquí. ¿Qué lista? No, pero si monedas hay todavía. Eso ya como la fontana. No, están las monedas ahí, así de espalda. Hay monedas como ahí, la fuente que vamos. Echaban las monedas. Y una parejita vino y dice, esto será verdad, será mentira. Dios, es que abajo está San Antonio. Y San Antonio es de las parejas y de los novios. La Charo dice, bueno, pues mira, si nos casamos, volvemos. Al mes y pico volvieron. Dice, pues nos hemos casado, ¿eh? Dice, pues nos hemos casado. Así que volvieron a echar otra moneda. Y ahí, las cosas.
estoy en el área recreativa. ¡Madre mía! Que tenemos aquí en el pueblo. Vaya sitio. Y la bolera. Pero vaya bolera y vaya pila gente, si la mitad del pueblo no me la enseñaste. Bueno, hombre, ¿qué? ¡Hola, Mira. ¡Bum! ¡Ay, madre! ¿No da tiempo a todos? ¡Hola, a todos! Oye, qué bien aplaudís. ¡Madre, madre! Mira, voy a presentarte aquí ahora. Pero espera un momento, sí, preséntame. Pero tú luego vas a poder pasar por el pueblo. Porque sí, mira toda la gente que me quedó por ver. Sí, hombre, yo aquí también guardáis todos. ¿Sois todos de aquí? ¿Hay alguno forastero? Nada, nada. Nada, todos de aquí. Todos de aquí. Hay uno que dice que sí, lleva valiente. Pero si está al lado de Germán. Si no llega de aquí, ya animado. Nada, ese anda el trato. ¿Eh? Anda el trato ahí. Mira, a ver, esta bolera, yo nunca la vi en mi vida. Esta llama así, mira, puedo preguntarte a Suso. Porque no me diste procedente. ¿Cómo se llaman estos bolos? Bolo batiente. ¿El bolo batiente y este? Este y el bolo batiente. Mira, y desde Luarca Valdés hasta Carreño. ¿Y aquí? Hasta Beriña. Hasta Beriña. Mira, mira, mira este guaje. ¡Ole! Claro, ¿qué piensas? ¡Míralo! En Beriña, en Casa Cenaro, hay una bolera. Claro. Y entonces, ¿esta bolera siempre tuvo aquí? No. No. ¿Esta pusisteis la vosotros hace cuándo? Esta puso, no sé. Puso sobre el 2002, 2000. Sí, la escuela de Cudillero. Pero bolera hubo en casa de él hace muchos años. Aquí siempre hubo una bolera, que estaba en aquella otra esquina. Y en la tienda. De batiente también. Sí, sí, siempre fue batiente aquí. Y... lo que pasa es que esta bolera hicieron a la escuela de... ¿Escuela Taller? La escuela de taller de Cudillero, pero luego el alma de la bolera fue este señor. Este señor que está aquí, ¿eh? Ese señor que está aquí, que murió el año pasado. Ay, Jesús Menéndez. Jesús Menéndez. Y esto es conocido por todos, por Suso Latiende. Es Suso Latiende. Y ese era... bueno, mi compañero del alma. Yo es que... Bueno, pues hay que... Mira, vamos a dar un aplauso fuerte por Suso. La tienda. Que hoy hubiera estado con nosotros... Bien, entonces, lo que lográsteis aquí, ya que normalmente estamos viendo que va alguien toles boleres para hacer aparcamientos y aquí sois al revés. No, no, aquí... Recuperáisla y facéisla bien aquí, guapa. Bolera para y afición, jugar. Los nenos ya los vi que están... Los nenos no paran de tirar toda claro. la tarde. Son los que más afición tienen, mira. ¿Y eso sí. mujeres, hay equipo femenino? Ahí, no, inténtanlo. Lo que pasa que... Es que no yo salió nada bien. No, las crías sí, ¿eh? Ahí está las crías, la... O sea, claro. el único problema que tenemos en femenino y es que de pequeñas juegan tan bien como los críos. Claro, cuando llegan a 14 años, esto requiere mucha fuerza, además de maña. Entonces... ¿Habrá que adaptarla? Sí, cambia un poco, pero bueno... No, y que a lo mejor hay, tampoco hay, les interesa. Hay femeninas que tiran, ¿eh? Les nenes, vení para acá, vení para acá corriendo, les nenes. Mira, que tire... Vení para acá. Vosotres, vení, corriendo. Les nenes, mira, cuando mira, seáis mira. Mayores, vais a seguir jugando a los bolos. Sí, claro. Vale, ya está. ¿Ves? Ya claro. está. Entonces, bueno, enseñáisme a mí. Tira tú. No, pero primero tengo que ver cómo lo paséis. Venga, a ver, vamos allá. Mira, que tira esta que sabe tirar muy nenes. Bien. Eso. Venga. 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 Coge un poco más de carrera. Venga. Coge la pequeña, que viene ahora. A ver. ¿Dónde está la bola? Ay, madre, pero cada uno tiene su bola. Vale. Espera, que va a tirar aquella. Va a tirar la de madera, la vieja. Vale. Sí. ¿Cómo se llama la nena que va a tirar? Olaya. Venga, Olaya. Toma, carga. ¿Y qué vas al Codema? ¿Y en el Codema dan esto? No. Tienes que enseñarlos. Tienes que decir tú que te pongo una madera que alguien es patio grande. A ver, venga, toma la carrera y ahí para allá. Cuidado, no os cruces por la carrera. Muy bien. ¡Bien, Olaya! Vale, y ahora, ¿la carrera desde dónde la dais normalmente? No, la carrera dámosla desde atrás del todo. De atrás del todo. Cuanto más carrera, porque esto es lo que requiere y mucha coordinación. Ya, claro. O sea, cuanto más carrera cojas y más velocidad llegues y menos te pares ahí y más impulso y des... Mejor. Tienen que pasar por encima de aquella valla 4 o 5 palos. O sea, lo ideal es que vuelen. Sí. Venga, entonces, claro. Y esta ya buena para mí también, ¿eh? Sí. Vale. A ver, cuidado los dientes. Cuidado los dientes. Apunta bien por medio. Apunta cuidado, bien por medio. Porque como se me vaya para un lado, vamos, pongo implantes en un minuto. Ay, Dios, espera, voy a quitar esto. Ay, que yo me pongo que nerviosa. Sí. Hola, ya. ¿Así ya la postura? Sí. Más o menos. Vale. Yo
No voy a correr tanto y apunto por el medio así. Venga, bien. ¡No llega! ¡Que no llega, que no llega! Eso ya es como la bolera americana, ¿no? Esto es un niño batiente. Bueno, vaya, es la primera vez. Muy bien, Sonia, este medio. ¿Viste? Claro. Ahora echa tú una, venga. Tiro yo una. Venga. Echa tú una como tiene que ser. Era esta. Y molláisles ahí, ¿eh? Sí, es que mollándola... tiene que estar la pista también mollada, porque la bola, para bien ser, para que tenga mucha fuerza, tiene que rodar. Claro. No un bal que vaya arrastrada, porque entonces frena. Venga. ¿Entiendes? Dale ahí. Mira para allá. ¡Toma! Igual. Yo igual. Tampoco. ¡Qué pulido! Vaya pulidón que me metieron, ¿eh? Esta bueno, ¿vamos bola. A reponer fuerzas? Sí. Pues dale, venga, vamos a intentar empezar. Hay un poco, merienda. Oye, están diciendo que hay fame. ¿Ahí dónde está la merienda? Vamos a ver la merienda. Para allá, vamos a merendar. Ahora te voy a presentar a la autoridad del pueblo, la señora alcaldesa. Señora alcaldesa. Una vecina más. Bueno, pero que tienes que trabajar un poco. Papel para arriba, papel para abajo. No me llega el agua. Estoy muy agradecida del pueblo porque todos colaboraron mucho. ¿Cuánto tiempo llevas de alcaldesa? 2 años. 2 añinos, ya nueva. No acabó la legislatura. Todavía no se puede creer. ¿Y aquí qué son? ¿Las reinas de las fiestas? Casi son las reinas de las fiestas, prácticamente. ¿A quién tengo aquí? ¿A Elena? ¿A Elena? A Elena. ¿Y tú eres Jennifer? Hola. ¡Qué bien! ¿Tiene un perrín? Bueno, un perrín, sí. Esto mira, del pueblo de nuestro. Santa Marina a la TPA. ¡Qué guapo! Mira que, oye, mira, ¡qué guapo! Bien, para el equipo. Muchas gracias. ¡Qué guapo! Gracias, y esto es un detalle para ti del pueblo. Mira, ¡ay, por Dios! Llevo todas las flores del pueblo. Gracias. Y este es para Verónica. Esto es para Verónica. Verónica, ven para acá. Saltemos la cuarta pared. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Gracias, chica! Toma vida. ¡Olé! Ahora vuelve a esconderse. Bueno, ¿qué más? Aquí. Bueno, pues ahora. ¿Cuánta siente? Vamos a picar algo entonces. Venga. Vale. Esto ya es arroz con leche. Arroz con leche. Pero del de verdad, ¿eh? Del de verdad. Del de verdad. El de verdad siempre y el de tu madre o el de tu abuela. No, el de aquí. Pero, claro. Con leche de verdad. ¿Ella quién ye? ¿Esta ye mi madre? Pues claro, ¿no ves que el de verdad siempre y el de tu madre? ¿Y este pues, es mi fío? Claro. ¿Qué tal? Hola. ¿Cuánto tiempo llevo a hacer el arroz con leche? Mete el dedo. ¿Eh? Bueno, no sé. Un montón de tiempo, ¿eh? No. No. ¿Tú vives aquí? No, pero casi. Bien mucho. No. Porque los de este pueblo venís mucho. Que andéis por el mundo. Las raíces. La raíz de... Esto llevas en el corazón. Y aquí. No hay otra opción. ¿Quién quiere probar este arroz con leche? Primero, pruébalo tú, porque si no lo probáis vosotros... Bueno, pero tendré que... No, que luego... Pero mirad a quién tengo aquí. Hay una infiltrada. Esta noya del pueblo. Sí, pero ya adoptada, ¿eh? Adoptada. Y es adoptada. Ya soy adoptada. Niño, pero bueno. Te quiero, cariño. Oye, de las primeras que me pusieron a mí guapas en la tele, ¿eh? ¿Eh? Hace mucho tiempo. Mira. Este era el pueblo tan guapo, ¿eh? Ese. Ah, te fui para ahí.